Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de las vírgenes. Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Los te alaben. Venid, adoremos al Señor, Rey de las vírgenes. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, Rey de las vírgenes. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las vírgenes. Nos apremia el amor, nos apremia el amor, vírgenes santas, vosotras que seguisteis su camino, guiadnos por las sendas de las almas que hicieron de su amor amor divino. Esperad, Rey, cerquera de nuestro esposo, en la noche fugaz de vuestra vida, cuando llamó a la puerta de nuestro gozo, fue contemplar su gloria sin venida. Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente, que mantuvo la llama en la tardanza, vuestra antorcha encendida sin sorprender, ha colmado de luz nuestra esperanza. Pues gozar ya anuncios el Cordero, por la Iglesia de Dios ha celebrado, no dejéis que se apague nuestro fuego, en la pereza y el sueño del pecado. Demos gracias a Dios inmediatamente, y damos al Señor que sigue orando, nos encuentre en vigilia permanente, despiertos en la fe y en nuestra Señor Jesucristo ha puesto en mi dedo un anillo nupcial. Y sobre mi cabeza.
vigilancia de mí. Como tierra resecamos nada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alaba. Señor, bendecida al Señor,
desde el corazón, bendecir al Señor. María, Zacarías y Misael, bendecir al Señor. Ensalzado por himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Estoy desposada con aquel a quien sirve los ángeles y cuya belleza mira el sol y la luna. Alegraos conmigo y felicitadme, porque he obtenido un trono resplandeciente en la asamblea de los santos. Aclarar al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con alza, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles estrenen su gloria y canten jubilosos en filas, con cantores a Dios en la boca y espadas de los hijos en las manos. Venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujeten a nuevos reyes con argollas, a los pobres con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegraos conmigo y felicitadme, porque he obtenido un trono resplandeciente en la asamblea de los santos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque sí es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Dios la socorre al despuntar la aurora. Dios la socorre al despuntar la aurora. Teniendo a Dios en medio no vacila. Al despuntar la aurora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios la socorre al despuntar la aurora. Al que me sella lo contemplo. Al que me sella.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando sus alianzas. Que curó a nuestro Padre Abraham para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace en el oasis. Glorifiquemos a Cristo, esposo y corona de las vírgenes, y supliquémosle diciendo: Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las vírgenes amaron como a su único esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como reina de las vírgenes, por su intercesión, concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las santas vírgenes, que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, esposo, que has de venir y a quien las vírgenes prudentes esperaban, concédenos
que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Inés, que fue virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Con sencillez y humildad, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que te has complacido en elegir lo débil a los ojos del mundo para confundir a los que se creían fuertes, concédenos a quienes estamos celebrando el martirio de Santa Inés, imitar la heroica firmeza de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, viva dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, y en ello no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
corazón llamas y servís a mi voz. Ardiendo pronto al arder, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla, pero sobre todo para dejarnos mirar por ella. En esta Santa Misa los invito a orar como lo hacemos todos los días a las 9 de la mañana por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica de Guadalupe y del Venerable Cabildo Colegial de Santa María de Guadalupe. También vamos a unirnos a la peregrinación, la danza de las pastoras de San Juan Ixtayopan, que viene a rendir su homenaje y a solicitar también la intercesión de nuestra Madre Santísima para todos los momentos de su vida. Bienvenidos con alegría, acerquémonos a mirarla. Nos unimos a las intenciones también de los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y por la radio nos contactan y participan junto con nosotros de esta celebración. Padre Juanito, muchas felicidades por tu cumpleaños. Que el Señor te llene de vida espiritual, física, de alegría, de salud. Pedimos también por el eterno descanso del Señor Jesús Cepeda Aguilera, hermano de uno de nuestros canónigos, Monseñor Filemón. Domingo, Jesús Domingo, sí. Pedimos por él que el Señor lo tenga en su reino. Con humildad ahora pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que escoges lo débil del mundo para confundir a los fuertes, concede propicio a quienes celebramos el martirio de Santa Inés, que imitemos su firmeza en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda llamada el lugar santo se hallaban el candelabro y la mesa con los panes sagrados, separada por un velo. Había una segunda tienda llamada el lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto. Pero al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asiente a su trono. Entre voces de júbilo, Dios asiente a su trono. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo lleno. Señor, el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey Supremo. Entremos en el júbilo, Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos. Entremos en el júbilo, Dios asciende a su trono. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entremos en el júbilo, Dios asciende a su trono.
aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio que hoy hemos escuchado, un Evangelio muy cortito, nos puede llamar la atención. ¿Cómo que creyó la familia de Jesús que se había vuelto loco? Los familiares, en la cultura que se vivía en ese momento, también eran responsables de lo que le pasaba a cada integrante de la familia. Tan responsables que si alguno estaba enfermo, la familia quedaba contaminada por estar junto al enfermo, pero también era responsable o de curarlo, de ocultarlo, para que no contaminara a otros. La familia tenía que velar por cada uno de los miembros en las buenas y en las malas. Hoy se ha ido perdiendo todo ese sentido. Alguien está enfermo, se le olvida hasta en el hospital. Alguien está anciano, se le mete a un refugio y se olvida uno de él, desgraciadamente. También había muchos valores que habría que recuperar en aquel momento. Pero llega la noticia a la familia, ¿quién sabe qué anda haciendo ahí? ¿Quién sabe qué anda predicando? Y la familia corre por este integrante. ¿Qué está pasando? Se volvió loco. Hoy nosotros, ¿qué diríamos de Jesús? ¿Nos atreveríamos a decir que está loco? Pues a lo mejor diríamos no, muy fácilmente, pero no seamos hipócritas. A lo mejor no lo decimos de palabra, pero sí lo decimos de obra. Está loco. Me está pidiendo que ame a mi enemigo. Ya no solamente a mi prójimo, que con eso sería suficiente. Me está pidiendo que ame a mi enemigo. Que abra mi corazón a las necesidades del otro. Que perdone al que me ofendió. Está loco. La locura de Dios, la gracia que recibimos también, nos va abriendo puertas para enseñarnos a vivir como hermanos, en familia. Pero seguimos diciéndole loco porque no entendemos su doctrina, porque no queremos seguir sus pasos.
Está loco, subió a una cruz para perdonarnos. Está loco, pasó haciendo el bien, pudiendo haber hecho muchas otras cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Podríamos entender esa locura si nosotros viviéramos las gracias que nos da. Pero seguimos encaprichados en nuestras hipocresías, en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir. Es muy fácil vivir en el pecado cuando Él me está pidiendo que viva en la gracia. Si alguien me dice que ruegue por alguien que quiere hacer un muro, está loco, ¿cómo voy a pedir por él? Y el Señor me está pidiendo, ora por todos, aún por tus enemigos. Hay que hacer oración por todos, pero estamos limitados. Y la limitación de nosotros es nuestro pecado. No hemos aprendido a ser misericordiosos, aunque el Papa nos insistió durante un año en esa gracia. Aprender la misericordia de Dios, a recibirla, a meditarla, a transmitirla. Pero a Dios gracias, sigue habiendo muchos locos en este mundo. Locos que quieren ofrecer su vida en testimonio de la fe, porque se han enamorado del Señor. Hoy celebramos, de hecho, a una mujer loca en esa locura de amor, que ofreció su vida, una niña que debería de haber tenido no más de 14 años, y que ofreció su vida para dar testimonio de la fe. San Ambrosio nos cuenta que cuando vino la persecución, ella saltó y dijo, aquí estoy, soy de Cristo. No tuvo miedo cuando la gente huía. Para esconderse, ella saltó, soy de Cristo, le pertenezco. Esas locuras que hoy en día siguen haciendo muchos misioneros y mucha gente aún cerca de nosotros de dar testimonio a pesar de todo. Hoy deberíamos de contagiarnos de ello, enamorarnos del Señor y volver a decir, le pertenezco. En esa locura también se nos pide orar durante estos 8 días, del 18 al 25 de enero, cada año. Se nos invita a orar por la unidad de los cristianos. Más allá de las fronteras religiosas que muchas veces nosotros mismos hemos formado, unirnos todos, católicos y no católicos, ortodoxos, protestantes, buscar todos la unidad para hacer eco de esa plegaria del Señor, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Recordando el momento en que el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras se encontraron, se dieron un abrazo y se reconciliaron, y empezó pues el proceso del trabajo espiritual de unificarnos en una misma fe, en un mismo pastor, un mismo Dios y Padre que nos bautiza y nos llama a participar como un rebaño, como una familia en el único reino celestial. Pidamos por nuestra unidad. Termino recordando una frase que nos decía un obispo cuando estábamos en el seminario, señor Jorge Martínez. ¿Cómo anhelamos la unidad de la Iglesia Universal cuando en la familia, iglesia doméstica, vivimos como perros y gatos? Hay que trabajar por la unidad desde nuestra trinchera. Trabajar por la unidad, reconociendo el valor de cada uno y tratando de vivir como hermanos. Pidámosle a la mujer de Guadalupe,
a nuestra Madre Santísima, aquella que en su locura quiso visitar y poner su morada entre nosotros, que nos enseñe a vivir como locos en este mundo, pero enamorados del Señor, del Dios por quien vivimos y somos, para ofrecernos como Virgen pura al Señor y tratar de vivir con alegría los misterios de nuestra fe. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas al Padre, que por medio de Cristo envió al mundo su salvación, diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que se acerque el día en el que todos los que creemos en Cristo podamos participar con alegría del pan de la unidad y de la copa de la alianza, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que arraiguen la paz y la amistad entre los pueblos y se aleje toda incomprensión, todo prejuicio y toda división, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes sufren persecución por causa del Evangelio sean librados de sus pruebas, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor haga descubrir los dones de su gracia a todos los que lo invocan con rectitud de corazón. Te rogamos, óyenos. Por la danza de las pastoras de San Juan Ixtayopan, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por un año más de vida del muy ilustre señor canónigo Juan Castillo, para que el Señor lo colme de abundantes bendiciones, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros vivamos siempre más atentos de la palabra de Dios y la sigamos con mayor fidelidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Extiende, Señor, tu mano poderosa sobre tus fieles, para que uniéndose a ti de todo corazón puedan alcanzar los bienes de la unidad que confiadamente te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos da el Señor. Alabanza al Señor. Señor, te ofrecemos hoy gozosamente este sacrificio, por el cual al tiempo que conmemoramos la victoria de Santa Inés, además de proclamar tus maravillas, nos alegremos de contar con su gloriosa intercesión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos.
y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos y de tus hijas, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien con usted sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amen.
Oremos. Habiendo participado de los gozos celestiales al recibir este sacramento, en la conmemoración de Santa Inés, te pedimos humildemente, Señor, que experimentemos plenamente en nuestra vida lo que por don tuyo hemos celebrado con diligente actitud de servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Pueden ir en paz, nuestra celebración eucarística ha terminado.
toca la diócesis de Tula, maestro. Ahorita más, te toca.